chicas y chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo video y feliz Día del Padre para todos los papás donde se encuentren. Yo espero que la pasen muy bonito, especialmente mi papá, espero que la pasen muy bonito, también mi suegro, que la pasen muy bonito, mis cuñados, bueno, a todos en general que la pasen muy bien. Aquí nosotros estamos tratando de preparar algo pequeño para compartir con mi esposo y celebrarle su día, porque ahora no pudimos reunirnos todos porque cada uno tiene diferente horario, como les había dicho anteriormente con el Día de las Madres. Mi hija mayor vino el día de ayer a celebrarle el día a su papá y le trajo de comer, su regalito y ya. Pero pues ahora voy yo a tratar de compartir un poquito con él, hacerle su comida que le guste, también con mi hijo menor, que es el único que está ahora con nosotros. Y pues andaba comprando las cosas que voy a utilizar, andaba de lonche. Disculpen que ando comiendo ice cream porque está bien caliente por acá. Y bueno, ya tengo todo, voy a empezar a prepararlo. También él me va a ayudar a asar un poquito el pollo, pues ahí le voy a ir mostrando un poquito de todo lo que hagamos. Este va a ser un pequeñito vlog porque también tengo buen rato desaparecida, pero es que no había tenido tiempo de hacer video. Pero ahí le voy a ir compartiendo un poquito del día de hoy. Yo espero lo pasen muy bonito todos ustedes también donde se encuentren. Y pues vamos a empezar a cocinar. Ahí está el señor, feliz Día del Padre, esperando que empiece a cocinar. So, ya vamos a empezar, voy a empezar a hacer yo el arroz y una ensaladita, por aquí, por la cocina. Bueno, ya voy a empezar a cocinar, aquí tengo el pollo ya marinado y voy a empezar a hacer la ensalada y el arroz. Pero antes de todo, quiero felicitar a mis hermanos, que se me pasó porque ando apurada preparando para que comamos, cenemos un poquito, aunque sea todos juntos. Bueno, mi hijo, mi esposo y yo al menos. Les deseo que la pasen muy bonito a mis hermanos por el Día del Padre. También a mis primos, a todos mis primos les deseo que la pasen muy bien con sus hijos y familiares. Bueno, dicho eso, voy a empezar a hacer la ensalada. Como les digo, voy a empezar a hacer la ensalada, que va a ser de pepino con tomate nada más. Porque va a ser así rapidito, ya nos agarró la tarde. Estoy comiendo. Nos agarró la tarde porque no pudimos ir a agarrar el lonche ayer o lo que queríamos usar y todo lo de la semana, y resulta que la tienda estaba llenísima, pero ni modo. Y aquí ya son como las, van a ser como las 5, 4 y media por ahí son. El señor sirviéndose su ice cream, que tenía tantas ganas de ice cream, decía. Bueno, sigo con el arroz. Hoy voy a hacer un arroz como el que hacían en mi país de vez en cuando, no siempre, pero sí nos hacían esto algunas veces. Y se utiliza de este que le llaman pelo de ángel, algo así creo que le llamaban. Voy a estar poniendo de este a sofreír con el arroz y cebolla. Puse el aceite, le puse un poquitito de aceite y voy a dejarle caer la cebolla. Ya que empiece la cebolla a sofreírse, voy a dejarle caer los pelos de ángel. Vamos a ver que el señor va a poner la carne. El pollo. Bueno, el pollo. Pues es carne, ¿no? Nomás que de pollo.
suficiente, ¿no? Con eso. Claro. Y bueno, mientras se está haciendo el pollo, voy a hacer el arroz, ¿ok? Bueno, ya que está sofrita un poquito la cebolla, le dejo caer los pelitos de ángel. Ya la cantidad de cada uno, de lo que uno desee. Esto lo voy a dejar un poquito más que el arroz. Quiero que me queden un poquito cafecito, que se vea más café que el arroz. Yo lo voy a poner poquito, no lo voy a estar poniendo mucho. Creo que así hacen el arroz también en el Oriente Medio, no sé. Ahí me corrigen porque no sé, pero esto lo hacían allá en mi país, Nicaragua. De vez en cuando lo ponían de estos palitos de ángel que le decían pelo de ángel. Vamos a ayudarle a mi esposo, como les digo, es para chequearlo un rato, así que vamos a ver cómo está la carne. Vamos a dar una vueltita. Yo digo. Esto es pareja. ¿Tienes cuchillo aquí? No, aquí cortado. También. ¿También grueso? Unos pedazos, no todos, pero sí uno. Porque está todo prendido, para pagar, ¿ahí? No, todavía no. Miren cómo van mis plantitas. Están muy bonitas. De verdad es que no la enseñé de cerca, ¿verdad? Miren qué hermosas están. Esa es hierbabuena. Mi planta que me regalaron mis hijos para mis cumpleaños, que me regalan como esta. Esta me la regaló mi hija Kaylin Romero y esa es supuestamente para buena suerte, no sé. Este lo trajimos con mi esposo cuando fuimos a Joshua Tree. Hierbabuena. Esos cactus que mi hija lo compra. La fresita compra, que se nos dañó. Y la fresa. El único pedazo que nos quedó libre. Sí, voy a ver si hay huevitos. Sí, sí hay. Sí, a ver, ábreme de ahí porque no alcanzo. Mira, permítase poner el teléfono más arriba. Ajá. Mira, asómala ahí. Mira. Para que vean que no les miento. Tienen sus huevitos. Y unos que otros que los sacan y me los quiebran ahí. Ahí están mis pajaritos. Ya tenemos buen tiempo con ellos, como 3 años. Y ahí sí. Oh, y también tengo estas plantitas. Nada marchita. Sí, por el calor, ¿no? Sí. Mucho calor. ¿Cómo se siente, señor? Del padre. ¿Bien? ¿Contento? Sí. Más viejillo cada día más. Ay, qué cual más viejillo. Solo es el día del padre, no del cumpleaños. ¿Sí? Vamos a ver el arroz. ¿Me van a disculpar que no apagué la luz? Para que no nos dé tanto calor también, pero miren, ya se está secando. No sé si le notan ahí, déjenles muestro los pelitos. Yo no se los dejo muy quemado, pero si los dejan más quemados, yo imagino que hasta de más bonito. Pero creo que se siente un poquito amargo, por eso no lo dejo yo así tan quemado. Voy a dejarlo unos minutos para taparlo. Aquí me voy a sentar un ratito porque está fresco aquí afuera. Mi super gorro que me pongo cuando voy a trabajar porque hace un calor, ¿no? Con este ahí la raza se burla, pero no manches, ¿eh? Hasta aquí cuando lavo los carros lo ocupo también. Sí. Parece sombrilla. ¿Eh?
todo eso que ven ahí son cosas de mi esposo del trabajo, que toda esa raqueta son cosas que utiliza para lavar los carros, para su trabajo regular, para los fines de semana, para limpiar aquí afuera, ¿verdad? Sí. Tenemos. Tiene todo, mire. Cámara. También tiene cámara. Tenemos cámara. Aquí atrás y al frente. Para ver el que viene ahí. Sí. Tiene cachito de pollo. Ah, bueno. Ok. 27. 27, dice. ¿Cuándo ahí estamos, no? Pero ya que este ya no va a haber para los demás. Ay, oh, lo tiraste. Ay. No, déjalo allí. Que se lo coma Paco. Paco. El mío un poquito más. Bien tranquilo aquí el área, ¿no? Uh-huh. Esa bolsa es del asador. Es la bolsa del asador. Para que no se dañe le ponemos. También a las bicicletas, por allá las tenemos. Ya las tenemos, ¿no? Y le busco un lugarcito a mi esposo. No quiso pagar este storage. Creo que voy a tener que usar la bicicleta porque teníamos dos carritos y apenas hace como 3 días, enfrente de este nuevo trabajo, me desbarataron el que uso yo. Le chocaron el carro. Me chocaron ahí donde estaba parqueado y me lo hicieron tortilla, ya no sirve para nada. Uh-huh. Ahora yo estoy dándole raite. Ahora anda dándome raite y para acabarla de amolar que ahorita está la situación. Vea. No para todos, ¿verdad? Pero para nosotros, sí. Pero ahí vamos. Son rachas. ¿Ya? No hay más que rachas. Eso sí. Pues sí, ahora ando yo raiteándolo. Uh-huh. Ahí nos acomodamos para irlo a traer, a dejar, a traer. Y a ver cómo seguimos. Esperemos que se solucione rápido. Porque tenemos aseguranza, así es que vamos a... Estamos peleando eso. Porque el que lo chocó no tiene aseguranza supuestamente, pero nosotros sí, pero la aseguranza está haciendo problema, es un enredo. Problema. Muchas vueltas que hay veces no sirve nada tener aseguranza y tiene full cover, que es supuestamente la mejor, pero pues es un enredo todo eso. Pareciera que no tener o no tener es lo mismo. Bueno. Casi. Así es. Pero ahorita a disfrutar su día. Sin pensar nada más de las cosas. A comer un poquito y a disfrutar. Ahí saluditos para mi papá, si me mira ahí. Feliz Día del Padre, papá. Que esté bien y ojalá que la pase bien. Para todos ahí, para mi mamá, para Reina, mis carnales, mis carnalas, para todos ahí. Que se encuentren bien, aquí andamos nosotros. En la lucha, igual. Así es. ¿No se quema? No. Sí. Que ya está viendo, hay un poquito más de aire que hace rato. Ay, no me quiero parar. Estoy cansada. Bueno, está bueno, mire. Un abuelo de asunto. Y sin planearlo, no teníamos planeado esto. Pensábamos ir a comer a un restaurante, pero él no quiso. Vamos a ver el arroz. Yo creo que ya vamos a comer, ¿no? Yo pienso, ya la carne ya. Ya está. Ya está. Vamos a ver el arroz. Pues yo creo que ya está. Miren qué bonito queda el color, así como unos hilitos más amarillo que el arroz. Como que ya se ve más bonito. Vamos a ver un poquito de programa de los que nos gusta los dos, porque sí, ya ahorita ya es tarde, ya solo es de recoger un poquito para empezar el día de mañana, que es empezar la semana una vez más. Y pues bueno, voy a dejar que mi esposo despide el video.
Ahora va a despedirlo él el video. Hasta luego a todos. Feliz Día del Padre, que la pasen bien. Y aquí nosotros vamos a descansar. Nos vemos hasta la próxima. Chao.